reciente, que es otro de los eventos bien importantes de la semana pasada, el Congreso Nacional de Mujeres, es una demostración de ese esfuerzo, donde se ha avanzado de manera importante en la construcción de políticas comunes, donde se ha acordado la construcción incluso de una plataforma unitaria, como es la Unión Nacional de Mujeres. Es una propuesta realmente importante que demuestra lo que venimos diciendo, el avance de los procesos de organización, el avance del desarrollo y consolidación de las organizaciones populares revolucionarias. Y entendemos que una mujer es un frente amplio del movimiento de mujeres venezolanas, donde se encontrarán las distintas organizaciones sociales y políticas que actúan en el movimiento de mujeres, y donde obviamente, al ser un frente amplio del movimiento de mujeres venezolanas, cada una de las organizaciones tendrá su perfil, tendrá sus propios procesos de desarrollo, de acción, y contribuirán a la acumulación colectiva y unitaria a nivel de una mujer. Así concebimos desde el Partido Comunista la construcción de este instrumento del movimiento popular venezolano, en este caso del movimiento de las mujeres democráticas, obreras, campesinas, pescadoras, estudiantes, profesionales y técnicos, trabajadoras. Las mujeres de la que se identifican con la sexodiversidad, las mujeres que todos los días construyen patria, defendiendo los intereses del pueblo, que no se conciben solo como mujeres apartadas del resto de la sociedad, sino como parte del movimiento integral de las fuerzas, que defendemos los derechos de nuestro pueblo y que enfrentamos los intereses de dominación del imperialismo norteamericano. Vaya desde el Partido Comunista de Venezuela un saludo fraterno, un saludo de mucho cariño, de mucho sentimiento, un saludo de compromiso en la lucha y de confianza en la victoria definitiva de nuestro pueblo en la dirección de la derrota del imperialismo para abrirle perspectiva a la construcción del socialismo. Vaya desde nuestro partido un saludo al Movimiento Nacional de Mujeres Patriotas, de Mujeres Revolucionarias, de Mujeres Antiimperialistas que construyen la patria, que construyen la nueva sociedad.